Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a subir archivos en GitHub desde Git. Bien, vamos a proceder a loguearnos utilizando Git con nuestro user o usuario de GitHub. ¿Okay? Bien, vamos a ver. Sería aquí. Estamos aquí dentro de Git, en la consola de shell. Digitamos o escribimos git config global user, y en este caso vamos a utilizar el usuario digamos, de GitHub, aunque también puede ser con el correo, o sea, también con el correo electrónico al cual ha sido registrado, user.email, sería email. Y en este caso yo he colocado el correo. Vamos a ver. Listo. Y ya está. También tenemos que, bueno, en este caso para la sincronización me voy a ir al desktop. Entonces vamos a proceder a crear la carpeta donde vamos a desarrollar y publicar el proyecto web. Entonces voy a ir a desktop, cd desktop. Listo, ya estoy en cd desktop. Vamos a crear una carpeta o directorio. En este caso yo lo voy a llamar, a ver, proyecto 1. Mkdir, proyecto. Proyecto lo voy a llamar. Listo. Voy a ingresar a esta nueva carpeta llamada proyecto. Listo. Ya estoy en el proyecto. Ahora lo que vamos a realizar es clonar el repositorio remoto para poder luego subir archivos. Entonces sería aquí git clone. Y copiamos la ruta o el URL de nuestro repositorio. Entonces sería aquí. Aquí estoy en mi repositorio. Voy a clonar este nuevo repositorio llamado Proyecto 1. Aquí en la parte inferior está el URL. Copio. Copiar. Me voy aquí a Git. Y lo voy a pegar. Pegar. Ahí está. Seguidamente le doy Enter. Está procediendo a clonar. Listo, ya está clonando el repositorio de GitHub. Bueno, ¿qué más? Vamos a pegar aquí un proyecto dentro del repositorio proyecto, en este caso. Voy a verificar dónde está. Voy a minimizar todo esto. Debe estar aquí creado. Y aquí está, proyecto. Abro y vemos aquí que está proyecto 1. Bueno, ya he clonado nada. No existe nada en proyecto 1 porque, bueno, básicamente lo que está vacío, ¿no? Aquí está, no hay nada. Pero vamos a proceder a subir. En proyecto 1 me voy a pegar cualquier proyecto. A ver, unos archivos por aquí que tengo. A ver, qué proyecto se me ocurra. Dentro del proyecto pego un proyecto que tengo aquí desarrollado. Este conjunto de archivos lo voy a subir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Dentro del proyecto 1 tenemos esto. Listo. Vamos a Git. Entonces, aquí sería de la siguiente manera. Vamos a realizar aquí dentro del proyecto ls para verificar que efectivamente tenga los archivos. Aquí está proyecto 1. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a proyecto 1. cd proyecto 1. Ahí está. ls para verificar qué es lo que hay. Y ahí tengo todos los archivos, incluyendo la carpeta web. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es subir los archivos. En este caso, vamos a subirlo todo a la vez, ¿ok? Todo a la vez,
todos los archivos que tenemos aquí en proyecto 1, que ustedes ven. Ahí está, todo a la vez, a GitHub. Entonces tendríamos que escribir git add, agregar, espacio, punto, enter. Listo. Y de nuevo repito, espacio, punto, enter. Y ya está. Ahora sí se agregó. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar el commit. ¿Está? Menos m. Y entre comillas un comentario. Vamos a colocarle comentario subiendo, perdón, subiendo archivos en GitHub. Listo. Enter. Ahí está. Ya lo subió. Pero vamos a darle en lo que es el push origin. Entonces sería por aquí un git. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Git push origin master. Y me pide el username. En este caso, mi username es este. Y la contraseña. Listo. Y va a proceder a subir. Vamos a verificar ahora que esté en GitHub los archivos que acabo de subir. Actualizo el proyecto. Y ahí está. Ahí vemos que ha subido los archivos en GitHub. Bueno, eso es todo. Es un pequeño aporte. Espero que les sirva. Gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima.